Está prohibido esto. En este día Viernes Santo, la comunidad reunida caminando junto a Jesús es una comunidad que realmente tiene ese espíritu de fe y que quiere caminar juntos. Lo que queremos es que en realidad la gente vaya tomando conciencia que lo único que queremos es hacer deporte, y el deporte es individual. Para quien habla, constituye un día especial estar presente y ser partícipe de ese acto de vital importancia para el deporte del cantón. Como tienen conocimiento, el campeonato intercomunidades va a su 12º aniversario. Compañeros de Girón, hemos conversado con los representantes y ellos van a hacer ya uso, al ser un transporte intercantonal, del terminal terrestre de Cuenca, ubicado en la Avenida España y Chapetones. Se tiene ya todo coordinado con los compañeros, nos han entregado ya los documentos habilitantes para que sean ingresados al sistema y que no tengan ningún inconveniente ya el día de mañana con sus unidades. ¿Por qué se hizo una capilla nueva? Surgieron ideas de que se podría construir una nueva capilla debido a que la otra presentaba unas fallas, como había unas trizaduras ahí. Hemos estado trabajando durante 2 años para elaborar una agenda con el apoyo del Consejo Provincial. Nuestra obligación es no solamente trabajar en el ámbito profesionista para el cual nos formamos, sino también ver cómo está nuestra sociedad, hacer conciencia de nuestros derechos y en sí guiar a las demás mujeres. Thank you.
En un acto especial, conjugando así el sentimiento de las canciones con nuestra gran América Morena, nace y crece el sentimental de América, don Claudio Vallejo, personaje ilustre de esta provincia gironense, que me dejó un dolor. Por disposición de ustedes en esta reunión queda conformado la directiva o el directorio. Como presidente, el señor Juan Alvear. Como vicepresidente, el señor Fausto Loja. Como secretario, el señor Pedro Chiñín. Primer vocal, el señor Juan Quispe. Segundo vocal, el señor Segundo Lema. Y el tercero, el señor Luis Arévalo. Nombrarles a ustedes como máximos representantes en el derecho de la contaminación, de defender sobre todo la contaminación ambiental en cuestión del parque ecoindustrial. En este caso estamos convocados aquí por la pretensión de imponernos un parque ecoindustrial, y ojalá en casos similares que tengan o que signifiquen contaminación o un inminente peligro para el Cantón Girón, se actúe de la misma manera. A sacar algunas dudas que tenemos pendientes con el tema del proyecto de ley de aguas. Una de las dudas que nosotros tenemos es que muchas veces nos han dicho que nos van ya a quitar el agua, el gobierno nos va a quitar el agua. De ahí que se ha planteado realizar una consulta, sí, y eso me ha llamado una consulta prelegislativa, sí, para que los pueblos, para que el pueblo sea consultado en ese tema. Si bien el Estado desautoriza el aprovechamiento del agua, el Estado quiere hacer un seguimiento para que esa administración del recurso agua cumpla y se ajuste a los principios de la Constitución. Tenemos que ir a venir trayendo, estando el agua cerca, a unos 2 minutos tenemos que ir a traer a 2 horas de camino. Entonces son los derechos que cada uno tenemos que solicitar, y por qué no se hace cumplir dentro del Senado, entonces, si es que realmente están para servirnos. Puede tener presente su pregunta, mi señora. El día de hoy me ha tocado a ustedes hacer el informe por llegar a la extensión a 18 nuevos bomberos. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad, mi coronel, de ser parte de este curso, de darles el poco conocimiento que nosotros tenemos. Entrar al cuerpo de bomberos es solo el primer paso para ustedes. Y les felicito porque ya poca gente hace el trabajo de voluntariado. Nosotros somos una comunidad de apoyo, una comunidad que trabajamos en bien de los demás. Ustedes vienen a integrarse y vamos a hacer.
el día de hoy nos une acá para tratar un tema bastante delicado sobre el proyecto que viene encaminando el señor alcalde. El proyecto es el parque ecoindustrial. Lamentablemente no se ha dado socialización y la pregunta cae de cajón. ¿A estas comunidades se ha socializado? No. No se ha sabido. Lamentablemente se ha ocultado la información por parte de nuestras autoridades del municipio de Girón, tanto del señor alcalde como de los señores técnicos y también de los señores concejales, que dentro de las mismas ordenanzas especifica que para cualquier tipo de proyecto tiene que haber la socialización de las comunidades que en este caso van a ser afectadas. Ningún problema con las cámaras, con los medios de comunicación, pero a la final vamos... ¿Perdón? Bueno, si es que es del municipio está bien, pero porque el día de mañana lastimosamente vamos a tener una información, no estoy diciendo que eso vaya a pasar, pero que a lo mejor tiene un proceso. No queremos que estén presentes las cámaras, está presente aquí el señor Peralta, que es de Notigirón, entonces por lo tanto puede quedarse, pero tendría que apagar la cámara. Se va a socializar el día sábado, que por favor se puede apagar. No puedo estar aquí, señor doctor. ¿Puede estar? No puedo filmar. No, que no puede. La ley me prohíbe filmar. No, la ley me prohíbe. Aquí, entonces, si la ley no me prohíbe, yo puedo filmar, doctor. La cámara permiso. Está pidiendo. Nos han pedido que nos salgan y hemos respetado con mucho derecho, porque sabemos que hay temas que se deben decidir en el fondo y que luego se deben dar a conocer al público, ¿no? La ley lo garantiza el acceso a todos medios de comunicación. De esto entiendo que es la reunión reservada para abocar conocimiento y posteriormente poder difundir con toda la claridad correspondiente hacia los medios de comunicación. Para evitar tanto problema, señor alcalde, parece que la prefectura le ha pedido la calma, que todavía no se divulgue este proyecto hasta socializar, que tenga entendido la ciudadanía que nos representa el Cantón Girón, es primera vez que nos van a dar a conocer este proyecto. Pero sin embargo, en los medios de comunicación ya ha salido muchísima información sobre esto. Diga, ¿por qué apagar la cámara o por qué no? O sea, si nosotros estamos trabajando con transparencia, las cosas deben salir con transparencia desde acá. Yo no sé por qué se apague la cámara, que los señores no tienen la palabra, ¿por qué no tienen la palabra? Yo creo que es mejor, nos ayudan a socializar, señor alcalde. O sea, abrámonos a eso. Entonces, que por favor, yo sé que en algunos lugares a lo mejor cierren las puertas, pero la información es transparente y para todo público. Pienso que no tiene por qué abandonar ni apagar las cámaras. Estamos aquí, como usted dice, para hablar con transparencia, con franqueza. No creo que vamos aquí a ofendernos ni vamos a hacer ninguna otra situación. A Girón se le plantea que tenga una visión de desarrollo, de todas esas limitaciones, esos índices que ustedes vieron, pero con dos grandes ejes: que genere una producción con valor agregado y convertirse en un polo de desarrollo, como le decía José, no solo de la provincia, sino de la región. Y con esto nosotros pararemos esa migración, generaremos estos puestos de trabajo. Aquí tenemos unas 1000 carpetas de las personas que buscan una oportunidad de trabajo. Personalmente he apoyado y creo y estoy convencido de que esa realmente es una oportunidad que tiene el cantón y deberíamos seguir estas recomendaciones, ese análisis técnico que he hecho. Pero quedamos con usted sentado exactamente donde está sentado usted allí, y yo acá, le había dicho, ingeniero, si no nos dicen en dónde está localizado esos puntos estratégicos, y ese fue el compromiso y usted jamás volvió, está volviendo ahora. Eso también sí recuerda, ¿no es cierto? Para que nosotros, como Consejo Cantonal, hagamos un análisis del impacto ambiental y sobre todo del impacto social que puede generarse. Y es lo que se está dando en este momento. Recuerda usted, señor alcalde, que yo había pedido personalmente esto para saber exactamente dónde va a estar y saber si se apoya o no. Pero vamos directamente a conocer lo que ustedes le llaman el proyecto. Porque lo que han hecho realmente no tiene aplicabilidad sin un proyecto. Que nos digan dónde están las fases del proyecto, cuáles son las actividades que van a desarrollarse en cada una de las fases, el costo que tiene, los mecanismos que tenemos que ir implementando para avanzar en cada uno de ellos. De eso no hemos tocado una sola letra de ese proyecto. O sea, nuevamente nos vuelven a repetir
exactamente ese diagnóstico y ese análisis que hicieron. Eso es un proceso que ya tenemos que ir construyendo con ustedes. El primer pedido es de que se lleve desde la municipalidad un verdadero proceso de socialización. Lo único que pedimos es conocer. Y nosotros hemos hablado con los empresarios de que nuestros jóvenes también tienen que tener el entrenamiento para que ellos no se queden en donde entran. Los profesionales que tengan ese entrenamiento y en algún momento ellos lleguen a manejar esas empresas. O sea, esos son los estudios que aún todavía faltan del lugar adecuado en sí, que eso todavía desconocemos y no sabemos. No está definido realmente dentro del plan de ordenamiento esos sectores como posibles zonas de uso industrial. Entonces, realmente, usted nos decía hace un rato que hemos aprobado, esas 500 hectáreas de uso industrial. Realmente no es así. La próxima reunión se les dará a conocer exactamente las áreas, esas cuatro áreas en donde han sido seleccionadas. Y agradezco la oportunidad que nos dan y más que todo la asistencia de todos ustedes. Nosotros estamos de acuerdo, pero que se ubique en las afueras de Girón. Creo que es la oportunidad que Dios y todo ese proceso técnico ha determinado que Girón es el área, el lugar donde se puede generar este proyecto. A pedido nuestro, eso sí, señor alcalde, usted no nos va a dejar de ganar. A pedido nuestro, he pedido que se le haga un resumen. Así se hizo en el 2002, un folletito de resumen, que no cuesta mucho, señores, a lo mejor de 15, 20 hojas, en donde estén los proyectos de las comunidades, de las parroquias y también los proyectos de impacto cantonal. En este momento se entregará las tijeras con las que se inaugurará la capilla de Leocapac en honor a la Virgen del Cisne.